Muy buenas tardes a cada uno y cada una de ustedes. Sean bienvenidos a esta celebración del Señor. Hoy, el segundo domingo después de Epifanía, estamos invitados por la palabra de Dios a reconocer la obra de Dios en nosotros desde su llamada. Porque Jesús quiere que lo sigamos. Que dejemos la barca, que dejemos las redes, incluso que dejemos aquello que nos ata demasiado a este mundo para así poder tener un proceso continuo de conversión, arrepentimiento y conocimiento de Dios. Pues buscando eso en este día es que invocamos la presencia de Dios entre nosotros y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesamos que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Vamos ahora a entonar nuestro primer himno, Confía tu camino, y que así sea. Nuestro Señor Jesús ha dicho, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos.
Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Pues con esa invitación es que ahora buscamos convertirnos, transformar nuestros caminos, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vivir, para así buscar la vida en Dios, sus mandamientos y su paz. Pues para ello confesamos ahora en silencio nuestras faltas y egoísmos ante Dios, esperando en Él perdón y transformación de nuestras vidas. Señor, no recuerdes nuestra maldad y las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Por la gloria de tu nombre, ayúdanos, Dios de nuestra salvación. Por causa de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Que llegue a tu presencia el lamento de los cautivos y por tu gran poder salva la vida de los que estamos perdidos. Y así nosotros que somos tu pueblo y tu rebaño, para siempre te alabaremos y cantaremos tus alabanzas. Y es por eso que llenos de confianza en tu perdón restaurador, te pedimos, Señor, ten piedad de nosotros. Ven Jesús, no tardes, Señor, trae tu amor. Oh, ven Señor, de mí ten piedad, dame tu gracia. Ven Jesús, no tardes, Señor, trae tu pasión. Antes, ustedes todos estábamos muertos a causa de nuestros pecados, pero Cristo nos hizo revivir con Él, perdonando todos nuestros pecados que ahora confesamos, y así nos lleva vivos, perdonados y transformados hacia la verdadera vida en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Pues con el coro de los ángeles nos unimos a toda la iglesia en el mundo para dar gracias a Dios por su perdón y lo hacemos cantando Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad y amados por el Señor del cielo. Gloria en las alturas. Vamos ahora a unirnos en oración al Señor. Y así pedimos que Dios guíe, dirija y bendiga la lectura y predicación de su palabra. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, tú enviaste a tu Hijo a proclamar tu reino
y a enseñar con autoridad. Danos el poder de tu Espíritu Santo a fin de que nosotros, como tus hijos e hijas, también podamos compartir tu buena noticia a los que sufren, a los afligidos, a sanar los corazones destrozados y proclamar la liberación de los cautivos por el pecado. Y que así podamos seguir a tu Hijo Jesús en una constante y sincera conversión cada día. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos ahora a prepararnos para la lectura del Santo Evangelio cantando ¡Aleluya! Alaben al Señor, alaben al Señor, pueblos todos, aleluya, alaben al Señor, alaben al Señor, pueblos todos, aleluya. Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 14 al 20, y dice así. Después de que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido». El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme, yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los jornaleros, lo siguieron. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y con cada una de ustedes. Jesús inicia su ministerio predicando, hablando, proclamando. Eso significa compartiendo con todo el mundo la buena noticia del Evangelio. Eso es lo que significa la palabra Evangelio, del griego Evangelion, que es buena noticia. Porque Jesús trae una buena noticia, y es una noticia que transforma las vidas de las personas, sus realidades, para bien. No para esclavizar a las personas con algún método legalístico religioso, sino para liberarlos de todo aquello que les hace daño, que no les permite avanzar, aquello que los detiene, aquello que les hace no amarse a sí mismos, no cuidarse, ni tampoco amar y cuidar a los demás. Jesús es el camino por el cual nosotros aprendemos a amar y cuidar a nuestros prójimos y también a nosotros mismos. Y esa es una buena noticia para nosotros. Es por eso que siempre recalcamos y recordamos que cuando Jesús habla, cuando la iglesia habla, siempre debe ser una buena noticia. Y cuando la palabra de Dios se transforma en una mala noticia para ti, cuando la palabra te dice cosas que te hacen daño,
que te hace alejarte de tus seres queridos, entonces eso no viene de Dios, viene de los hombres que quieren que cumpla su propia ley y no la ley de Dios. Porque el buen Dios quiere que nosotros transformemos nuestra vida para bien. Y ciertamente debemos dejar cosas para que así podamos seguir a Cristo y no seguirnos a nosotros mismos, seguir nuestra propia sombra o seguir al iluminado de turno. No estamos aquí para andar siguiendo personas, sino para seguir a Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el único que puede darnos vida, que promete y cumple, el que vence la muerte, el que hace milagros que nadie puede hacer, el que sana tu vida y también la mía. Es por eso que Jesús dice, avisa, proclama, predica que el reino de Dios, el reinado de Dios, el gobierno de Dios está cerca. Sí, está cerca, está aquí con nosotros y lo trae Jesús con su predicación, con sus actos, con sus obras, con sus palabras y sobre todo con su muerte y su resurrección gloriosa. Porque lo que hace Jesús en su vida es hacer un camino completo de valentía, de vencer los temores, de superarse a sí mismo, hasta incluso vencer la misma muerte, que es el flagelo eterno de los cristianos, de los humanos, de todas las generaciones. Nuestro temor a la muerte es vencido por Jesús para darnos la seguridad, una promesa certera de resurrección y vida eterna para todos los que creen en Él. Es por eso que junto con anunciar el reino de Dios, con el gobierno de Dios en nuestras vidas, es que Jesús hace el llamado para que nos convirtamos y creamos. Conviértanse y crean en la buena noticia, dice Jesús. Es decir, cambien de rumbo. Entiendan que la fe no es una decisión. No es que yo un día me levanto y digo, sí, voy a seguir a Cristo. Sí, ahora creo en Dios. No, se trata de una acción continua, constante, cotidiana. No es un momento. La conversión es la vida misma. No es que yo un día me convierto a Dios y quedo listo. No, cada día debo buscar esa conversión, buscar el camino que Dios me muestra para así transformar mi vida, transformar mi camino para que pueda yo caminar por los caminos de Dios. Eso requiere cambio, eso requiere esfuerzo. Eso requiere mucha autocrítica, porque claro, todos queremos siempre estar en lo correcto, hacer las cosas bien. Pero Jesús nos dice que el único bien es su camino y es el mismo, y que nosotros somos llamados a seguirle para también ser bien para este mundo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es ese camino? Pues para Jesús, el discipulado. Jesús busca discípulos de verdad. Y aquellos que son sus discípulos, pues deben transformar su vida. ¿Cómo? Primero, escuchando su llamada. Entendiendo que Jesús los ve, los reconoce, los visualiza, los identifica y los llama. Jesús nos ve a nosotros y también hoy nos llama a nosotros para seguirle. Tenemos que hacer esa acción de seguirle. No basta solo con creer. No basta solo con decir, sí, Jesús, te entrego mi corazón, si es que no voy a seguir sus pasos, sus caminos, sus mandamientos, sus acciones. Es por eso que el discipulado requiere transformación de nuestras vidas. Es decir, que si hacíamos una cosa, ya no podemos hacer lo mismo una vez que Dios ha entrado en nuestras vidas, una vez que queremos seguir a Cristo. Así es como nos transformamos de pescadores a pescadores de hombres. Quizás ninguno de nosotros hoy en día es pescador,
pero somos de distintas vocaciones y profesiones, y aquello a lo cual tú te dedicas, aquello lo que haces, puedes hacerlo también para Dios. Los discípulos siguen luego pescando. También pescan. No es que nunca más pesquen un pescado. No, significa que aquello en lo cual se afanan, aquello en lo cual dan su vida, pues ahora debe ser para Dios. ¿Por qué? Para que así, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu estudio, des gloria a Dios, des gracias a Dios y lo hagas lo mejor posible porque es para Dios. Ya no es solamente para ganar dinero, ya no es solamente para comer, ya no es solamente para comprarte cosas y tener comodidades, sino que es para dar gracias y gloria a Dios. Para eso es el trabajo. Y eso es lo que creemos los luteranos en nuestra visión de vocación, de cómo servimos a Dios con lo que hacemos, con lo que somos. Entonces, si eres pescador, para Jesús eres un pescador de hombres. Es decir, con tu forma de pescar debes hacer misión, debes hablar de Dios. Que tu trabajo, que tus obras, que tus palabras, que tus manos, que tus pies, que tu movimiento hable de Dios. Y eso funciona igual para todos. Si eres músico, entonces eres músico para Dios. Si eres abogado, entonces eres abogado para Dios. Si eres profesor, eres profesor de hombres para Dios. Si es que eres vendedor, entonces eres un vendedor para Dios. Y cuando vendes, no solamente estás sirviendo a tu jefe, estás sirviendo a Dios. Y por eso lo haces bien, con amor, con dignidad, buscando que la otra persona no sea engañada, sino que encuentre paz y alegría en su vida a través de tu trabajo. Porque aunque muchas veces no lo creas, tu trabajo, tu estudio, tu esfuerzo, sí hace la diferencia. Pero debe nacer desde tu corazón. Debes buscar que a través de lo que tú haces, se dé gracias y gloria a Dios. Debes buscarlo, esforzarte para eso. Y es por eso que los cristianos debemos siempre tener un mundo mejor. Esforzarnos para eso. Y cada día levantarnos pensando en cómo vamos a cumplir la voluntad de Dios. Cómo vamos a descubrir esa voluntad. Cómo vamos a servir a Dios en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos cada día. Y nos vamos a dar cuenta que sí podemos hacer la diferencia. Cuando enfocamos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra voz, nuestras palabras, nuestras acciones en lo que es la voluntad de Dios, en lo que es sus mandamientos, en lo que es su llamada hacia el amor mutuo y a uno mismo. Así, Jesús nos va transformando como discípulos suyos, nos va abriendo un proceso, un camino de conversión constante que no termina nunca. Porque no estamos aquí para volar místicamente, estamos aquí para servir a Dios y transformar nuestras vidas para así ayudar a otros. Es por eso que estos pescadores dejan sus redes. Los primeros dejan las redes, dejan la barca. Los segundos dejan a su padre y a los jornaleros. Es decir, dejan a su familia y también sus privilegios. Tenían personas que trabajaban para ellos. Y los dejan para seguir a Jesús. Y la gran pregunta ahora es, ¿qué debes dejar tú? ¿Qué debes dejar para seguir a Cristo? Esto no es una llamada a abandonar la familia ni el trabajo. Es una llamada a pensar, a reflexionar sobre las prioridades de tu vida. Es una llamada a reflexionar para que te preguntes si aquello que haces sirve a Dios o no. Y eso no se trata de estar predicando acá o de que seamos todos pastores, no. Se trata de que si lo que tú haces en la vida cotidiana, en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, en tus llamadas, en tu tiempo libre, da gloria a Dios o no. Si te preocupas de que así sea o no, y que te alejes de aquello que te hace daño, que te aleja de Dios, para así acercarte a su palabra que te muestra su voluntad cada día.
que te enseña sus mandamientos para que puedas tomar buenas decisiones, que te muestra al prójimo desde el rostro de Jesús para que así puedas amarlo, darle dignidad y también perdonarlo. Esto es un desafío para cada día. Y repito, no es un momento, esto es constante. Cada día, cada noche debemos preguntarnos cómo podemos conocer y cumplir la voluntad de Dios y en la noche preguntarnos si lo hicimos o no para que el próximo día seamos mejores. Preguntarnos qué debemos dejar, cuáles son nuestras redes, cuáles son nuestros padres, cuáles son nuestros jornaleros que debemos dejar atrás, cuáles son nuestros privilegios, comodidades, debemos dejar atrás para así poder servir a Dios, para así poder ser discípulos, discípulas de Cristo y seguirle, seguir sus pasos, hacer lo que Él hacía, leerlo en su palabra, estudiar continuamente, alabarlo, orarle y vivir sus mandamientos. Así, queridos míos, vivimos los cristianos, aprendiendo, escuchando, transformando y siguiendo a Cristo cada día. Pues que esa sea nuestra propia experiencia y caminar en la fe, de modo que cada uno de nosotros no se contente solo con creer en Jesús, sino más bien nos sintamos completos al seguir sus pasos, sus mandamientos, su vida y su resurrección. Que el buen Dios los bendiga ahora y siempre. Amén. Vamos a continuar reflexionando sobre la palabra de Dios, entonando ahora el segundo himno. Bendito el hombre que gozoso, fiel se somete a su Señor. Calla y medita.
duda te ha de sostener. Unámonos en la confesión de nuestra fe, porque ante la llamada de Dios, ante la llamada de Jesús, de seguirle, de creer y confiar en su palabra y en su resurrección, nosotros los cristianos respondemos confesando nuestra fe. Y lo hacemos con las palabras del Credo Apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Unámonos ahora en la oración a Dios y pidamos a Dios que nos ayude a ver cuál es su camino, que nos ayude a entender cuál es su voluntad y que nos dé la valentía para seguir a Cristo en nuestras vidas como sus discípulos. Pues oremos en silencio. A ti, Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia y en tu amor. Es por eso que, Señor, nos encomendamos a nosotros mismos, también a tu llamada, a tu seguimiento, al cumplimiento de tu voluntad. Porque sabemos que nos perdemos y que necesitamos una y otra vez de tu palabra viva para recordarnos, para ayudarnos a un proceso real de conversión y transformación de nuestras vidas, de modo que todo lo que hagamos, digamos y hacia todos los lugares a donde vayamos, te demos gloria y te demos gracias por tu amor, por tu pasión, por tu vida en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aunque te fallamos y andamos por oscuridades, tú siempre nos devuelves la luz y nos muestras el camino a través de tu palabra viva. Protégenos, buen Dios, y no permitas que nos alejamos ni que nos hagamos daño los unos a los otros, sino más bien que practiquemos tu llamada del amor hacia un amor mutuo inequívoco. Y que nos esforcemos, que no esperemos que esto salga solo, sino que realmente nos esforcemos todo lo posible por amarnos, buscarnos y perdonarnos mutuamente, para que así se cumpla tu voluntad entre nosotros, por sobre la nuestra, que normalmente está llena de orgullos, comodidades y egoísmo. Te pedimos especialmente, Señor, por todo nuestro mundo, que vive azotado por la pandemia, para que tú especialmente fortalezcas y guíes las manos de todos los médicos y también autoridades, de todos los que trabajan en salud, enfermeros, paramédicos, personal de limpieza,
todos aquellos que ayudan y colaboran para que así entre todos podamos solucionar este desafío que tanto daño ha hecho. Ayúdanos también a ser solidarios con los necesitados. Ayúdanos a cuidar y cuidarnos, y que ninguno de nosotros se relaje demasiado, sino que estemos en constante búsqueda del amor al otro, y que ese amor se traduzca en cuidado mío, tuyo y de todos. Que sea tú, Señor, quien guíe ahora nuestros pasos y que nos ayude a seguirte cada mañana, a buscarte cada noche y a practicarte todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, buen Dios, sabiendo que tú nos amas y recibiendo tu llamada para ser tus discípulos, que unidos a los discípulos de Jesús te dicen con su oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pues ahora que nos hemos unido a Dios en palabra, en arrepentimiento y ahora también en oración, es que estamos preparados para recibir su bendición. Aquellos que puedan hacerlo se ponen de pie y así ponemos nuestras manos en función de recibir esa bendición. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor todos los días comparta contigo su palabra para mostrarte cuál es su voluntad. Y que el Señor te dé la valentía para seguir sus mandamientos. De modo que Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté contigo cada día y te bendiga ahora y siempre. Amén. Nos unimos llenos de esperanza, sabiendo que tenemos una gran tarea por delante, entonando nuestro último himno: Dios te bendiga, protección te dé, de modo que así también podamos confiar nuestras vidas a Dios y que sea su bendición la que movilice nuestras acciones y pensamientos hacia el cumplimiento de su voluntad.